Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. En Facebook, en el área de comentarios, pueden hacer sus preguntas y en GoToWebinar, en el área de preguntas, pueden hacerlo. A todos los que están conectados en GoToWebinar, el día de mañana les va a llegar un certificado de asistencia al evento. Si estás en Facebook y quieres tu certificado, conéctate en GoToWebinar. En la descripción arriba del video está el link. Para enterarte de nuestros eventos, suscríbete a Culser.mx en el área de niños. El video de la charla de hoy va a quedar grabado en YouTube en Culser Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. En todas estamos como Culser México. Vamos a comenzar con saludos. Tenemos saludos especiales para el doctor Hugo Carmona, la doctora Rebeca Ugalde y el doctor Miguel Estrada. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Me gustaría también saludar al doctor Hugo Alcocer. Muchas gracias por conectarse, la doctora Janet Arbizu y el doctor José Luis Díaz. Muchísimas gracias. Les voy a presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Él es el doctor Daniel Rivera. Él trabaja actualmente para Culser México y fue certificado en Hanau, Alemania, como Scientific and Clinical Affairs. Él domina con maestría sistemas de producción de tecnología CAD/CAM y láser dental de múltiples tejidos. Goza de una gran trayectoria capacitando odontólogos en educación continua y tiene un reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo como capacitador. Cuenta con experiencia en el marco regulatorio de distribución de dispositivos médicos. Desde 1994 atiende su práctica privada enfocada en rehabilitación estética mínimamente invasiva. Es conferencista regular en foros nacionales e internacionales y lo ha sido por los últimos 19 años. Los dejo con el doctor Daniel Rivera. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias a todo el equipo de Culser que hace posible esta presentación. Quiero agradecer a todos los que están conectados y mandar saludos. Espero que esta presentación sea de su agrado, como fue de mi agrado hacerla. Vamos a empezar. Vamos hoy a hablar de los dientes de Lara. Los dientes de Lara tienen una estética y una funcionalidad muy bonitos. Y quisiera hablar un poco de la historia de estos dientes y cómo es que se logra que estos dientes tengan esta estética y funcionalidad. En 1965, Kurt Schilling desarrolla una tecnología que se llama inyección compresión para la empresa Delta Machining. Esta empresa es adquirida por la compañera Erauz Culser en 1995 y Erauz también desarrolla, crea unos dientes premium. Estos dientes premium, aparte de tener la tecnología de inyección compresión, son los primeros dientes que su molde fue desarrollado y creado con tecnología CAD/CAM. Vamos a ver esto a detalle, pero lo importante es que tenemos aquí dos cosas muy importantes: la tecnología de inyección compresión del doctor Kurt Schilling, el sistema de moldes CAD/CAM de los dientes premium. Y en el 2005 también Culser innova con un sistema muy interesante de una polimerización flexible, FlexCure. A través de los años, Culser ha hecho diferentes tipos de moldes, ya que y en 2014 fue adquirido por Mitsui. Ahora, en 2019, Culser lanza una nueva línea de dientes. Entonces, como pueden ver, Culser lleva haciendo dientes desde hace muchos años con gran tecnología. Y recientemente sacó una nueva línea de dientes. Vamos a ver de qué se trata esta nueva línea de dientes y qué características tiene. Bueno, por lo pronto, si estás en Facebook y quieres, te recomiendo que te unas al video en GoToWebinar, ya que al final del video de GoToWebinar, o si te unes a la plataforma de GoToWebinar, te vamos a enviar la carta de formas, así como un certificado de asistencia virtual, y podrás tener acceso a este video posteriormente. Entonces, yo creo que te vale mucho la pena que te metas en GoToWebinar, en el link que estás en Facebook puedes hacerlo. Si estás en GoToWebinar, pues bueno, ya sabes que al final vas a recibir la carta de formas, tu certificado de asistencia y el link del video. Vamos a entender por qué son importantes las características de los dientes y cómo Culser puede ser punta de lanza en esto. Vamos a ver la angulación cuspidia, el material, la estética, la calidad, las formas de los dientes, las formas y tonos y la línea de producción, donde creemos que el triángulo de requerimiento del material, donde la resistencia a la fractura,
la resistencia a la abrasión, la durabilidad y el color, así como la durabilidad del color, así como qué tanta placa dentobacteriana pueden o no adherirse, son lo que determina que realmente podamos obtener un diente de alta calidad. Lo digo de otra manera. Cuando veas un diente o estés buscando el diente ideal para tu paciente en tus prostodoncias totales, deberías estar evaluando resistencia a la fractura, resistencia a la abrasión, qué durabilidad tiene el color y qué tanta placa dentobacteriana se queda pegado. Durante mucho tiempo estuvimos solamente viendo resistencia del desgaste y durante mucho tiempo nos decían que los más duros eran los que más resistían. Hoy en día sabemos que la duración tiene que ver con la elasticidad. Entonces tenemos que tener una resistencia a la flexión mayor, una buena dureza y esa combinación de elasticidad y dureza es la que nos da la duración. Entonces ve los criterios, van cambiando con el tiempo para que puedas ir viendo las diferentes tecnologías de los dientes. Bueno, el sistema de Kulser contempla, como te decía, en los dientes pala o los dientes premium, un sistema de polimerización FlexCure, en los dientes de Lara, que son los que vamos a ver ahora, un sistema de doble polimerización, y otras marcas generalmente contienen solamente sistemas de polimerización. Vamos a ver qué es el sistema de FlexCure. El sistema de FlexCure tiene un relleno orgánico donde la zona de difusión de la en la zona de difusión de la matriz orgánica. Tiene rellenos modificados con silano en esta matriz clase más resistente y más elástica. Entonces, tiene rellenos difusos en la matriz, rellenos modificados, resistentes, elásticos y una matriz resistente y elástica altamente polimerizada. Entonces, sí, la producción de la matriz orgánica sí tiene diferencias. Para el caso de Delara, lo que tenemos es una doble polimerización, donde la matriz, la perla del polímero se reticula, se hace una red dentro de la red de la matriz orgánica. Entonces, tenemos una doble polimerización. Por ejemplo, la línea Kulser, así como otras marcas o tipos de dientes como el IPN y el DSLC, tienen este tipo de polimerización. Y como puedes ver, estos dientes son acrílico. Hay algunas marcas que los denominan resina, pero en realidad tenemos un acrílico con doble reticulación, con doble polimerización. Esto nos da una resistencia química mayor, una mejor biocompatibilidad, una resistencia a la placa dentobacteriana o a la vía película, una buena estabilidad y una buena resistencia al desgaste. Entonces, como puedes ver, los dientes de acrílico pueden ser muy buenos cuando haces una doble polimerización. Y como te decía, en las otras compañías, las perlas del polímero están dentro de la matriz. Entonces, no tiene una doble polimerización. Esto hace que haya una resistencia química, una menor biocompatibilidad, una mayor resistencia a la placa y una menor estabilidad de color. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Sí es cierto que hay líneas de resina o dientes de resina. Y aquí están algunos ejemplos. Pueden tener una buena resistencia química, una buena biocompatibilidad, una buena resistencia a la placa y una buena resistencia al desgaste. Sin embargo, este tipo de dientes lo que tienen generalmente es que pueden presentar una unión débil entre la capa 2 y la capa 4, o sea, entre la dentina y el esmalte. Y pueden tener un hueco en la parte de abajo, en la parte 3 que está marcada aquí, que puede aumentar la adhesión en los dientes posteriores. Entonces, tenemos características buenas y malas en los dientes de resina. A mí lo que me da un poco de ruidito es que puedes tener problemas en la unión entre las diferentes capas de resina de los dientes de resina. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, vamos a la encuesta. Y estamos preguntando en la encuesta, si estás en GoToWebinar, ahorita se va a abrir una encuesta automática. Y lo que va a decir la encuesta es, ¿qué buscas en un juego de dientes? Estética, durabilidad, flexo accesible o todas las anteriores.
Y cuando digo a todas las anteriores me refiero, ¿realmente podemos tener una alta estética y alta durabilidad en precios accesibles? ¿O generalmente asociamos a los dientes de alta calidad, de estética y de durabilidad con precios muy altos? Entonces, ¿qué buscas en un juego de dientes? ¿Cuál es el primer criterio de selección en tus dientes? La estética, sin importar el precio, que duren, el precio o todos los anteriores. ¿O es posible tenerlos todos? Vamos a ver qué nos dice la encuesta, por favor. La encuesta nos dice, y estamos pidiendo a la producción que nos dé los resultados de la encuesta, es que generalmente buscamos todos los anteriores. Y me pregunta más a fondo, ¿los encuentras? ¿Realmente encuentras un juego de dientes que tenga durabilidad y precio accesible junto? Y por lo que veo en la encuesta, pocos buscan estética. Se van a la durabilidad y al precio. Lo que les voy a presentar ahora con la línea de Lara es que vamos a tener unos dientes que por todo lo que les voy a platicar nos da todo. Nos da estética, durabilidad y un gran precio que puede ser muy accesible para nuestros técnicos o pacientes. Pues seguimos. Primera forma que cambió. Les decía que Culser innovó con la línea Premium haciendo moldes diferentes a los que se venían haciendo. Inicialmente se hacían moldes electroformados. Esta es la forma tradicional de hacer moldes. ¿Qué pasa? Hago un molde maestro y sobre el molde maestro hago copias. ¿Qué pasa con el tiempo? Cada copia del molde maestro es ligeramente diferente. Esto conlleva que la precisión del prensado o de la elaboración del diente cada vez sea diferente. Yo prenso, hago el diente, y después de varias prensadas tengo que cambiar el molde. Ese molde es ligeramente diferente. Con el paso del tiempo, del molde maestro al molde que estoy imprimiendo ahorita, hay mucha discrepancia, mucha. Con la nueva tecnología de Culser, que hace un diseño de CAD/CAM para los moldes, podemos hacer muchos beneficios. Primer beneficio, los dientes opuestos, los pares, son idénticos. Realmente tengo el diente izquierdo, es exactamente igual al diente derecho. Esto me permite muchas cosas. Primero, tener una armonía en la configuración de dientes, logrando simetría y función perfecto, lo que me favorece mucho el montaje de los dientes. O sea, cuando tengo una buena simetría y una buena función, mi montaje es más fácil. Tengo menos esfuerzo porque no hay rebabas. Generalmente los dientes de baja calidad, que no son estéticos, tienen rebabas. Entonces, al momento de estar montando, esas rebabas impiden un montaje. Otra cosa logramos, calidad constante. Logramos que todos los dientes sean exactamente idénticos. Por ejemplo, si alguna vez tu paciente se le cae un diente, tú puedes guardar, vamos a decirlo, la forma del diente, cuál diente fue, el sticker que viene en la parte de atrás del diente, lo guardas, lo pones en la historia clínica del paciente y si con el tiempo se te pierde ese diente, lo único que tienes que decir a Culser, mándame esta tablilla y se lo pones y te va a quedar. Eso es muy difícil que pase con cualquier otra marca. Lo que te permite, al final de cuentas, tener articulaciones predecibles con menos tiempo, más fácil, simétricas y funcionales en poco tiempo. Es una gran ventaja. Siguiente ventaja, lo del doctor Chili que les decía, la técnica de compresión contra la técnica de inyección y compresión. En la técnica convencional que tiene la otra gran cantidad de dientes que hay en el mercado, es que solamente comprimen el PMA. Esto crea, muy bien, capas consistentes, sin embargo, crea varios defectos. Uno, rebaba. Dos, alta contracción del material, más del 5% que en esta compensada inestabilidad dimensional. De hecho, de otra manera, todos los acrílicos se contraen. Si tiene un sistema de compresión normal, se va a contraer. Va a crear burbujas y porosidades. Por lo tanto, con estos dientes que se hacen con moldes electroformados y con técnica de compresión, vas a tener mucha rebaba, no vas a tener estabilidad dimensional, vas a tener porosidades, burbujas, defectos, etcétera, etcétera. Y con la técnica de inyección-compresión,
No hay marcas en la al momento de inyectar, no tenemos burbujas ni porosidades, tenemos rebabas extremadamente finas que te permiten, ojo con lo que dije, rebabas extremadamente finas. Muchos competidores pueden decir sin rebabas, ¿no? Nosotros decimos que siempre vas a tener rebabas porque es un molde que se une, pero la rebaba es extremadamente fina que te permite montar sin que esa rebaba te afecte el proceso. Reduce los depósitos de placa dentobacteriana y tenemos un resultado 100% constante e idéntico. Claro que esto cuesta, esto hace que tengamos una mayor complejidad técnica, pero también logramos un menor desperdicio. Entonces, tenemos muchísimas ventajas al tener estos sistemas de inyección-compresión. Y el sistema de inyección-compresión y el sistema de Kaken son patentes de Kulser. Eso quiere decir que ninguna otra marca puede tener esta tecnología. Hoy sabes que puedes tener un diente de alta calidad, estético y funcional gracias a la tecnología de Kunzer. Vamos a la parte que a veces nos importa mucho, la estética. ¿Qué busco en la estética? Formas. Es importante que cuando tú estés buscando el diente ideal para tu paciente, las diferentes casas comerciales tienen diferentes formas, porque de esa manera vas a poder lograr mejor una armonía en tus montajes. También debemos estar viendo la angulación cuspidia. En el caso de Delara 8, o sea, los Delara para posteriores que vienen en tablillas de 8, su angulación cuspidia es de 20 grados. ¿Ok? Si quieres conocer más cómo seleccionar los dientes, qué tipo de dientes hay, si quieres aprender a montarlos con diferentes conceptos estéticos, te invito a que te inscribas en esta mesa clínica, donde vamos a poner en práctica la estética y funcionalidad de los dientes de Delara en acción con montaje de dientes superiores anteriores, para que hagas verdaderas obras de arte en el sector anterior con dientes altamente estéticos. Si quieres hacerlo, te van a dejar en los comentarios cómo inscribirte. Bueno, regresemos a la presentación. ¿O tenemos preguntas o dudas? Todavía no, doctor. Todavía no. Perfecto. ¿Qué tenemos nuevo? Kulser no solamente ha innovado en cuestión de producción, en cuestión de polimerización, en cuestión de formas estéticas. Hoy Kulser innova una vez más. Para el 2024, Kulser está lanzando al mercado la línea de colores Bleach. Sabemos que hay una tendencia en el mercado a que los pacientes cada vez nos piden dientes más blancos. Si tu paciente te pide diente blanco, dáselo. Y hoy sabes que con la línea de Lara de Kulser vas a tener dientes en tonos bleach para esos pacientes que quieren estética extremadamente blanca. Vamos a ver otros criterios donde la línea Kulser es bastante buena. Entonces, primero, y bien importante, siempre se ha dicho en los dientes, ¿cuántas capas tienes? Y entonces las marcas dicen, no, pues yo tengo 6 capas de color, 5 capas de color, 4 capas de color. Kulser tiene solamente 3 capas. Estas capas están hechas tridimensionalmente, donde tenemos 3 capas de opacidad, donde tenemos un centro o núcleo muy opaco, una capa de dentina y un reborde o una capa de translúcido, lo que les permite tener una gran opalescencia, tener diseños del borde incisal y de superficie oclusal realmente bonitos, que lo vamos a ver en una foto. Vamos a saludar fluorescencia y reserva para el tallado. Sabemos que cuando estamos articulando, a veces por el tipo de articulación que estamos haciendo en implantología o cuando tenemos divisiones verticales cortas, necesitamos cortar dientes. Y a veces cuando cortamos demasiado diente, no se pueden articular padre. Entonces tenemos bastante diente para cortar. Tenemos una buena transparencia, un diseño muy anatómico en el área cervical y un diseño espectacular en la superficie vestibular. De tal manera que logramos realmente alta estética por todo lo que estoy diciendo, el sistema de capas tridimensionales, la opalescencia, la fluorescencia, el diseño incisal, el diseño vestibular, el diseño cervical, la reserva basal y la transparencia, dientes extremadamente estéticos con gran precio.
Vamos a ver de qué consta la línea del ARA y para dónde están indicados. La línea del ARA pueden ser, o tenemos aplicaciones de dientes anteriores y posteriores, y están indicados para dentaduras completas, dentaduras sobre implantes por esta gran reserva basal o este cuello amplio que tiene que favorece las montaduras sobre implantes y prótesis parciales. ¿Ok? Repito, puedes utilizarlas donde sea. Prótesis parcial, prótesis sobre implantes, dentaduras completas, porque sus características que te acabo de mencionar te lo permiten. Vamos a ver un poco de lo que va a tratar la mesa clínica. En la mesa clínica vamos a hablar de los conceptos de montaje que existen. Hoy en día existen diferentes conceptos y filosofías de montaje, como son la oclusión o la configuración lingualizada o equilibrada bilateral. Hay diferentes doctrinas o preferencias que varían de país a país. Por ejemplo, en Estados Unidos se prefiere mucho o se van mucho hacia la configuración lingualizada. Sin embargo, hay otras metodologías y reglas de montaje, como son los conceptos de TIF, APFNT, Gerber, Gysi, Rosenbach. Y también hay diferentes conceptos en cuanto a cómo articulan los dientes, si en relación diente-diente o relación diente-dos dientes. Vamos a ver un poco a detalle de esto. ¿Qué es el concepto de Gysi? El concepto de Gysi es un concepto muy antiguo, de 1865, bueno, es cuando nace Alfredo Gysi, en donde la configuración equilibrada bilateral estabiliza la dentadura en una relación diente a diente, donde los dientes anatómicos o semianatómicos van a articular uno con el otro en una, configuración de mortero y pistilo. Esto es donde la cúspide cae en el centro del diente, en la línea central del diente. ¿Okay? Este tipo de montaje se hacen llevando la dentadura hacia un plano donde tengamos un reflejo, y en este reflejo debemos ver cómo contacta el borde incisal del diente 1 o del diente incisivo, la cúspide del canino, la cúspide bucal del del primer premolar, las dos cúspides del segundo premolar, y en el caso del molar, solo contacta la cúspide mesiopalatina para poder tener la curva oclusal. Y el último molar no contacta en ninguna parte del plano. Si nosotros llevamos a cabo esta configuración bilateral, vamos a obtener esta que se llama oclusión bibalanceada bilateral, que es una de las más usadas. Es un concepto bastante viejo. No quise que sea malo, simplemente es bastante viejo. Sin embargo, más adelante en el tiempo, el doctor Gerber hizo las prótesis lingualizadas, en donde para mejorar la oclusión y evitar el desplazamiento, las prótesis deberán de estar inclinadas hacia la lengua o lingualizadas en el concepto de mortero y pistilo, como pasa en los cóndilos con la cavidad, y además se rigen por el concepto de agarre muscular, donde aparte de la gran parte de la sujeción tiene que ver con la musculatura. Y otro concepto que dicta Gerber también es la teoría condilar, donde la oclusión lingualizada bilateral equilibrada, la oclusión diente-diente y el concepto de mortero y pistilo tienen que estar presentes al momento de elaborar nuestra articulación. Entonces, según el doctor Gerber, la línea del borde incisal de la nariz tiene una correspondencia con el labio inferior al momento de sonreír. Dicho de otra manera, la posición de los dientes anteriores se trabaja en conjunto con el paciente y este puede ser un criterio para la colocación adecuada de los dientes. No tanto sobre el plano oclusal y un espejo, sino cómo sonríe el paciente. Y una de las filosofías más recientes son las de Karlsheinz Kohls, que se llama la filosofía TTF, dentaduras totalmente en función, donde esta implementación
O sea, no solo es el concepto de bibalanceada o de lingualizada, sino que hay que ver al paciente integral donde tengamos una oclusión completa y lingualizada de canino a premolar. Donde tenemos un equilibrio en la parte posterior y lingualizada en canino y premolar. Entonces, como puedes ver, la forma de articular los dientes ha variado con el tiempo y cada vez tenemos diferentes formas de articulación. Y entonces viene la teoría, Doc, ¿cuál es la articulación que recomiendas? Yo realmente me voy más por las filosofías más modernas de dentaduras totales sin función. Y la otra pregunta es, Doc, ¿de Lara lo puedes utilizar en cualquiera de estas filosofías de montaje? Esa es la principal característica de Lara, que no todas las marcas de dientes tienen. Algunas marcas están especialmente hechas para filosofía lingualizada, algunas marcas están hechas para filosofía bibalanceada. De Lara lo puedes montar en cualquier filosofía de montaje. Lo puedes hacer en lingualizada, en bibalanceada e incluso en mordida cruzada. Y gracias a su excelente, vamos a decirlo, forma oclusal, lo vas a poder hacer, lo que nos permite tener un gran diente en cualquier filosofía de montaje. Bueno, también cabe aclarar que Cursor desde hace rato tiene una línea de dientes premium. Esa no se ha dejado de hacer ni se dejará de hacer. Lo que te quiero decir es que hoy en día Cursor te ofrece dos líneas de dientes, la línea de dientes premium y la línea de dientes de Lara. Y ahora sí vamos a ver la línea de dientes de Lara a detalle. ¿Qué es lo que realmente me está dando esta nueva línea de dientes? Ya que entendimos que tiene una forma diferente de producción, una forma diferente de polimerización, una forma diferente de inyección-compresión, que puede ser utilizado en cualquier filosofía o tipo de montaje. ¿Y qué tienen los dientes de Lara? Pues bueno, realmente es de muy fácil manejo, realmente los puedes montar muy fácil y por eso te invito a que vengas a la mesa clínica para que compruebes tú que los dientes de Lara sí se montan más fácil que cualquier otro diente, con resultados confiables, sin necesidad de recortes excesivos. Yo me acuerdo que cuando articulé mis primeros dientes en la facultad hace muchísimos años, había que estar retocando los dientes porque los dientes no eran simétricos y uno te quedaba más grande y otro más chico, entonces había que estar constantemente tocando el borde interproximal para cambiar la forma, modificar el esquema o la estratificación. Con los dientes de Lara lo puedes hacer muy fácil. Tiene una superficie extra lisa, eso también está muy padre, que a veces puedes, y los dientes de otras marcas, cuando estás puliéndolos, pierden el brillo porque no tienen como esta gran capa de brillo al final. Las superficies de Lara, por su forma de producción, son extremadamente lisas. Como les decía, tiene una reserva basal para que puedas, cuando lo necesitas recortar y que te sobre diente con una buena anatomía, para que te facilite el montaje. Y la estética. Lo que siempre quisimos, un diente duradero, un diente accesible y con estética. Tienen una forma, una anatomía, una translucidez, tanto en la parte vestibular como en el borde incisal, que les da una imagen vívida de un reflejo de un diente con sus mamelones a su lado, que los pacientes buscan ahorita, reflejos azulados para que se vean más juveniles esas placas, dándole una estructura vívida. O sea, realmente el diente parece vivo, no se ve como un diente muerto de tablilla por esta refracción de la luz dinámica. Entonces, realmente los invito a que los vean, a que los busques en tu depósito dental, porque realmente te vas a convencer con solo de verlos que realmente esta nueva línea de dientes de Lara son espectaculares y a un gran precio. Te cuento los modelos que tenemos. Tenemos estos modelos para anteriores superiores, que tenemos los primeros cuatro son de tamaño pequeño, los segundos tres de tamaño mediano y los últimos cuatro de tamaño grande. Entonces tenemos medianos, pequeños, medianos y grandes en diferentes formas: O ovalada, S cuadrada, R rectangular y T triangular, lo que nos permite tener muchísimas opciones estéticas para las diferentes configuraciones de rostro que dictan los cánones de la odontología. Tenemos cinco modelos inferiores, también pequeños y medianos, y tenemos
cuatro modelos posteriores, grandes, pequeños, medianos y grandes. Entonces, realmente, como puedes ver, es una línea muy completa que te permite hacer muchísimas cosas con poco esfuerzo. Realmente los invito a que los prueben porque el montaje nunca fue tan fácil con dientes como es con Delar. ¿Preguntas o dudas tenemos por allí en el mercado? ¿Tenemos preguntas o dudas o continúo? Nos están pidiendo más información de la mesa clínica, pero si quieres más adelante que lleguemos a ese punto lo vemos. Perfecto. Cosas que pueden pasar, ¿ok? Por alguna razón pierdes el diente, por alguna razón necesitas personalizar tu dentadura. Kulzer te dice también qué tipo de resina para laboratorio, o sea, resina Signum Matrix, puedes usar para caracterizar tus dientes de Lara. O sea, están bellísimos, pero si tú ahora quieres personalizarlos más, quieres ir más allá en la estética, pues vas a poder utilizar las resinas para laboratorio de Matrix, así se llaman, Signum Matrix, y muy especial la opalescente transparente 10. Puedes utilizar en el borde el opalescente Opal Schneider 2, sobre el borde del tercio superior, puedes poner núcleos de dentina, puedes poner dentinas y en la zona cervical descendiente los márgenes. Entonces, realmente puedes hacer muchísimas cosas cuando estás con Kulzer, no solo dentaduras funcionales, sino dentaduras funcionales extremadamente estéticas, los cuales me encantan. Les decía que te iba a enseñar cómo es la transmisión de la luz en los dientes de Lara. Esta foto es de nuestra gran fotógrafa Sandy Cerillo y esta placa fue hecha por el técnico Leopoldo Ambriz de New Smile y ve cómo brilla ese borde incisal y tienes esa reflexión opalescente en el borde incisal y estos son dientes de acrílico. Mira nada más qué belleza, cómo brilla ese borde incisal, es una belleza cómo se ven estos dientes. Me encanta realmente la línea de los dientes de Lara. Y este otro caso, este caso fue fotografiado por el doctor Salen Sarmiento, el técnico también es Leopoldo Ambriz. Mira la configuración que tiene estos dientes aquí en la parte vestibular, puntero láser. Mira cómo se ve esa forma dental. Mira cómo se ven esos glóbulos, mira cómo tiene esa anatomía vestibular y ya viste la transparencia en el borde incisal. Entonces, con los dientes de Lara vas a tener realmente una estética, vas a tener líneas de incidencia, reflejos de diferente manera para lograr realmente prótesis totalmente estéticas. Sí se pueden lograr prótesis estéticas de gran valor con poco precio con Kulzer. Y si el doctor Salem puede hacerlo, seguramente tú también podrás. Entonces vamos a la mesa clínica. Esta mesa clínica va a ser el 23 de octubre en las instalaciones de Kulzer México, en el área de Desarrollando Expertos, que estamos aquí en Homero, 527, tercer piso. Es presencial. Tiene un costo de 449 pesos o gratis en la compra de 1,250 pesos de productos Kulzer. Vas a poder realizar un montaje de dientes superiores en diferentes configuraciones estéticas y esta mesa clínica te vamos a arreglar para que te los lleves a casa un juego de dientes de tablilla de dientes de Lara. Perdón, una tablilla de dientes de Lara. ¿Ok? Vas a poder tener tus placas base y tus registros, ¿cómo se llama? Tus rodillos de cera. Entonces, realmente es una mesa para que conozcas a fondo cuáles son los criterios de selección estéticos. Una vez que sabes cuál es la selección estética, tener los dientes que Kulzer tiene con estas formas increíbles y después los vas a montar en diferentes estilos de o filosofías de montaje para dar una estética más natural a tus dientes. No sé si con eso quedan claras todas las preguntas de la mesa clínica. Nada más me faltaba explicar qué incluye comida. Ah, incluye comida. Perfecto. Entonces, podemos ir presencial por 449 pesos o en la compra de 1,250 pesos de productos Kulzer. Nos están preguntando también cuál es el costo de los dientes.
El 1 por 28, es decir, las cuatro tablillas están en 549 pesos. La tablilla individual cuesta 137 pesos. Recuerden que esto va a toda Latinoamérica, estos costos son para México, ¿ok? Son para México y es el día de hoy, ¿vale? Hablábamos de estética, hablábamos de funcionalidad, hablábamos de durabilidad, pero siempre que hablamos de durabilidad, y siempre lo he dicho en todas mis conferencias, con un estudio clínico hay que comprobar o sustentar lo que estamos diciendo. Entonces, les quiero presentar este estudio clínico donde de Lara es estadísticamente significativamente menor el desgaste, o sea, realmente duran mucho más comparados con otros dientes de otras marcas. Realmente los dientes de Lara son los que más duran. Entonces, tenemos durabilidad, calidad, estética, con un precio, como vieron, extremadamente accesible. Entonces se puede todo. Con Velara y Culser realmente tienes lo mejor para tus dentaduras. Quiero, a ver si se logra ver, que vean los brillos que se logran, la transparencia en el borde incisal. Me encantan a mí estos dientes, realmente son espectaculares. Voy a dejar de compartir para que vean mi cámara mejor. Vean nada más estos dientes. Hermosos, vean cómo los colores no se ven en una sola capa, vean cómo tienen ese brillo, vean la anatomía, vean la forma y después quiero que vean ya montado en una articulación también la estética, la forma. Realmente son los dientes bien, bien, bien bonitos, vean esos destellos azulados. Esto es de Lara. Bueno. Estamos por terminar. Quisiera terminar mi presentación diciéndote que nos importa mucho tu opinión. Si estás en Facebook y todavía quieres meterte, estás en tiempo de meterte a GoToWebinar. Si te metes a GoToWebinar, te va a llegar una encuesta. Si nos llenas esa encuesta, podrás descargar la carta de formas. Gracias por estar presente. Voy a dejar mis datos para cualquier pregunta o duda y no sé si tengamos algo más que decir. ¿Nos podemos regresar un poquitito más al QR, por favor, para que puedan obtener todos los que están presentes su carta de formas? Nos preguntan, doctor, si tenemos otros grados con respecto a la oclusión. Fíjate, doctor, no me dijeron tu nombre, pero esto es algo que rompe paradigmas, ¿no? Nos comentaron durante mucho tiempo que pacientes jóvenes, 30 grados, pacientes adultos, 20 grados, pacientes con poco reborde, 0 grados. Lo que hizo Kulzer es, no importa el tipo de paciente, no importa la configuración de la oclusión, si es lingualizada, si es cruzada, si es bibalanceada. Los 20 grados de Kulzer y sobre todo la geometría oclusal te permite montarlos óptimamente independientemente del tamaño del reborde alveolar. Yo sé que esto que te estoy diciendo te puede hacer mucho ruido. Lo que te dice Kulzer es créelo, utilízalos independientemente del tamaño del reborde alveolar. Estos dientes de 20 grados, solamente hay 20 grados en Delara, vas a poder montarlos óptimamente. Si quieres 30 grados, van a tener que ser los dientes premium. Hay muchos expertos en placas totales, por ejemplo, el doctor Bernal, en sus pláticas, y tenemos grabado, me gustaría si podemos por ahí mencionarlo, comenta esto. Estos dientes se pueden montar muy fácil independientemente del tipo de reborde celular que tengamos. Y ese video lo pueden buscar en YouTube, en Culser Latinoamérica. Doctor, no tenemos más preguntas, tenemos nada más un saludo para la técnico Susana Alba. Muchas gracias por estarnos escuchando desde Perdón. Perú. Bueno. Sí tenemos una pregunta más, nos pregunta la doctora Judith Eloísa Ávila, que qué colores tenemos en Delar. Ok.
Me fui muy rápido, me emocioné porque tenemos los colores bleach, pero no mencioné los colores que tenemos en el ARA. Ahorita se los digo. Perdónenme, estaba en la presentación y se me fue. Voy por esos. Dame 3 segundos. Aquí está. Doctora, los colores que tenemos para el mercado nacional mexicano en Delar es A1, A2, A3, A35, A4, CD2 y el nuevo color Bleach 2. Repito, A1, A2, A3, A35, A4, CD2 y Bleach 2. Y hoy en día te puedo confirmar que tenemos un extenso surtido de dientes, de colores y de formas. Entonces, realmente estamos cumpliendo con todo lo que se necesita: colores, formas, dientes e inventario. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que no, doctor. Vale. Ahora, si Entonces, gusta ponernos los datos, por favor. sí, voy para allá. Les dejo mis datos. Los saludo. Gracias por conectarte. Espero que vengas a la mesa clínica. Esta mesa clínica va a estar bien bonita. Vas a aprender muchos conceptos estéticos. Espero verte próximamente. Hasta la próxima.